atreves a intentar arruinar mi casamiento, verdulerita de cuarta? ¿Qué hacemos acá, mugrosa? ¿Qué tenés para decir? ¡Habla de una vez! ¡Andate! No, no, no. Mejor que no hable. Mejor que se vaya esta intrusa desfachatada que siga la boda. No, 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 un momento. Dorana, habla, por favor. Salí de mi casamiento. Salí de mi vida. Iván no se puede casar. ¿Cómo? ¿Pero qué? Porque yo lo amo. Pero esto puede ser, ¿pero qué te dice? ¿Cómo? ¿Pero qué te dice? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Toto, ¿está bien? Sí. ¿Dorana? No está. ¿Y dónde está? Está ocupada. Necesito verla urgente. Disculpa, pero no vas a poder. Toto, estoy dispuesto a jugarme por Dorana. Le voy a decir toda la verdad. Qué coincidencia. Ella también está dispuesta a jugarse... ¿A jugarse por mí? ¿Cómo te lo digo? No sé. Toto, no sé. Decime dónde está Dorana y te enseño a jugar al ajedrez. Si jugás como las damas, estás perdido. ¿Dónde está? Bueno, se fue enfrente a impedir que Iván, se case con el pie. Te lo dije, ya está. Jugamos otro. ¿Querés? Maldita verdulerita, maldita verdulerita. Perdón que llegué tan tarde. Yo sé que no es un buen momento, pero te amo, Iván. Te amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Sos todo en mi vida. Sos el dueño de mis sueños. Te amo desde el primer día en que entraste a la verdulería. Te amo. Te llames Arján, Iván o como sea, te amo. Sin más miedos, sin más misterios, sin más dudas, te amo. Como nunca antes había amado a nadie, ni en este ni en cualquier otro mundo. Pero, escúchame, se está casando mi hija. Esto es una vergüenza, es espantoso, Dorana. Falta tu opinión, Iván. Él no tiene nada que decir. ¿O sí? Sí tengo algo para decir. Total, la boda ya se interrumpió. Quisiera hablar con Dorana, a solas. No, no, no. No puede ser. No. No. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Dorana, por Dios, ¿qué te pasa? El amor me pasa. Eso me pasa, Iván. Siempre lo supe, pero ahora tuve el valor para decírtelo. Perdón que tardé tanto, pero te amo. ¿Pero vos te das cuenta en la situación en la que nos pones ahora? Estamos al borde de arruinarle para siempre la vida a Pía. ¿Qué crees, que la abandone ahora en el altar? Te estoy diciendo que te amo y seguís pensando en ella. Yo te fui a buscar ayer, Dorana. Te fui a buscar. Podríamos habernos ido juntos. Que no me quiero ir, no me quiero ir, Iván. Quiero quedarme acá y que juntos defendamos nuestro amor. ¿Qué decís? Yo tengo algo para decir. No sé por qué Dorana hizo lo que hizo. ¿Cómo que no? No, no, y tampoco por qué dijo lo que dijo. ¿Sabes por qué? Porque usted no sabe lo que es el amor. Ah, no, claro, vos sí lo sabés, nena, 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 nenas. Un momento, en parte don Antonio tiene razón. Y al final, ¿ustedes para qué son adultos? Si no entienden nada. Vos lo que tenés que hacer es callarte la boca, porque estamos en una casa de visita. Y cuando hablan los... ¡Ay! Vengan, chicos, vengan, vengan, vengan. Bueno, don Antonio. Jamás hubiera pensado esto de usted. No, lo que pasa es que... No. Yo no, no. Sí, lo que pasa es que está bien. Es una cuestión de...
Don Antonio, ¿a usted le gusta con merengue? Ah, bueno, sí, claro. Muchachos, estamos en casa ajena. ¡En casa ajena! Sí, estamos en casa. Muchachos, estamos en casa ajena. Chicos, ustedes ni se les ocurra, ¿eh? ¡Padre! Hermanos, tengamos todos. ¡Uy! ¡Crema del cielo! ¡Santa! Casamiento se haya arruinado así. No, todo está perdido, ¿no? ¿Ah, no? Y la verdulerita y todas las cosas que dijo enfrente de todo el mundo. No te preocupes. Que no me preocupe. Iván está solo, afuera, con ella. Querida, pase lo que pase, vos te vas a casar con Iván. ¿Me entendiste? Está bien. Entonces lo voy a buscar ahora mismo. No. Pero así no. Con violencia no. No te conviene. Hacele caso a tu tía, que tiene años de manipuladora profesional. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacen ustedes acá? No los quiero escuchar. Si quieren hacer algo por mí, vayan en este momento a buscar a su hijo y tráiganlo delante del altar. ¡Ahora mismo! Pido por favor que te retires. Vos sos la interrupción de una interrupción. Te soy sincero, no lo lamento. Ay, Teo, te voy a pedir por favor que te vayas. Llegaste en un momento muy difícil. ¿Puede venirse para adentro, por favor? Mamá, este es un tema mío. Vayan para adentro, por favor. Gracias. Dale, hacele caso a mami y a papi. Anda a casarte, dale. Ah, lo último que faltaba. Que vos me digas a mí cómo comportarme. Bueno, basta, vos a mí, basta. Vos a mí. Dejen de pelear, por favor. Tenés razón, no vine para eso. ¿A qué viniste? A confesarle a Dorana todo lo que sé. Aunque ponga riesgo mi familia. Dorana, tu abuela no existe. Era Brunilda disfrazada. Iván, decile algo a tu madre que se le deshojan los nervios. Por favor, trata de calmarla, por Dios. ¿Qué le hicieron a mi fiesta? Y lo que pasa es que quedó como una cosa, como una especie de arte abstracto, mi amorcito. ¿Qué sé yo? No te... Quiero que se reanude el casamiento. Y va a venir para acá. ¡Padre! ¿Hija qué? No, el cura, digo. ¡Padre! Sí, no sé si fue, no sé qué le pasó, qué sé yo. No ¿Cómo sé. Que se fue? Antes de continuar, me gustaría que aclaremos un temita. ¿Qué cosa? ¿Otro más? Brunilda va a tener que darnos unas explicaciones. Dorana. Quiero que me explique por qué se hizo pasar por mi abuela. Venga para acá. ¿A usted le parece hacerme lo que me hizo? Pero yo no le hice nada. ¿Cómo? No, don Antonio, lo mío fue en defensa propia ante un ataque de merengue. ¿Hacerme quedar así? Adelante de los vecinos, ¿a usted le parece? Pero si usted fue el primero que vino con esa torta de merengue y se... No. Lo mío fue accidental. ¿Qué le voy a decir yo a la señora Brunilda? ¿Qué cara le voy a poner a la señora Brunilda? Oh, ¿qué cara? La misma cara de baboso de siempre. ¿Sabe qué? Es raro no verlo comer. ¿Qué disparates estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme delante de toda esta gente en mi mansión descomunal? ¡Rita de cuarta! Ya no sabes qué inventar para arruinar mi casamiento, ¿no es cierto? Pero por favor,
¡Por favor! ¡Un médico! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico, por favor! ¡Mi retoño, por Dios! No puedo creer lo que hizo Dorana. ¿Viste la cara que puso Pía? Ay, sí, fue mortal. Tuvo la valentía de enfrentarse a todos por amor. Dejen de decir pavadas ustedes. ¿Qué te pasa, Totó? Nada, lo que hizo Dorana fue por una sola cosa y punto. A ver, ¿por qué cosa? Porque le gané a las damas. ¿Qué, chicos? ¿Qué pasa? Nada, nada, está rara. Me sirve. Mucho más de lo que imaginas. ¿Qué es lo que hice para que me odie tanto? ¿Y todavía te lo preguntás? Todo esto que hiciste lo vas a pagar muy caro, ¿eh? Lo que hice, lo hice por amor. Amor. ¿Pero qué me vas a hablar de amor? Te dejaste llevar por las mentiras de Teo. ¿Mentiras? Obvio. Arruinaste la fiesta. Pero no vas a arruinar la pareja, ¿eh? Si le llega a pasar algo a mi sobrina, te juro que te vas a arrepentir para toda tu vida. Y otra cosa. ¿Qué? Estás pálida. ¡Decime, barriga con persona! ¿Terminaste el trabajo que yo empecé? ¿Que usted empezó? Sí, ya terminé todo. ¡Ay! El hechizo de la ensoñación es mi obra maestra. Y, jefa, quedó absolutamente todo perfecto. Mejor así, porque si no, te convierto en alfombra roja de entrega de premios para que te pisoteen todo. Jefa, dígame, ¿y cuál es el próximo paso? Ahora solamente hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. ¡Hay que esperar! ¡No! Quiero pedir un último deseo. No digas eso ni en chiste, mi brotecito, por favor. Quiero ser la esposa de Iván antes de partir. Por supuesto, claro que sí. Entonces cáselos, padres, cáselos ya. Queridos hermanos, estamos... No, vamos al grano, directamente. Ah, por favor, cáselos. Sí. No hay tiempo que perder. Bueno, Pía, vos, ¿aceptás por tu legítimo esposo a Iván, para amarlo y respetarlo durante el resto de tu vida hasta que, bueno? Pero por supuesto que bueno, sí, acepto. Buenísimo. Y bueno, ¿y vos, Iván, aceptás a ella? Sí, acepto. Genial. Listo. Lo declaro marido y mujer, así que ya se pueden... Bueno. Ay, qué alegría. Sí, es una gran alegría. Qué triste alegría. Qué triste alegría. Es una triste... Ahora, por favor, retírense, porque tenemos que dejar descansar a la novia. Sí, no, yo también estoy hecho pomada. La verdad, no me dejaron dormir en toda la noche. Así que si me dejan... ¿eh? Bueno, padre, permiso. Sí. Hasta luego. Sí. Buenas noches, gracias. Su hijo se ha comportado como un verdadero intendente. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Encantada, Nanda. Mi amor, voy a despedir a mis padres, ¿sí? Thank you.
el día más infeliz de toda mi vida. Quiero olvidarlo para siempre. Quedé como una tonta delante de todos acusando a Brunilda sin más pruebas que la palabra de Teo. Quiero desaparecer de la faz de la tierra. Me voy a ir a Oz y no voy a volver nunca más. Yo no te voy a dejar ir sola. Si te vas, voy a ir con vos. Iván, quiero decirte que para mí es un honor que seas parte de mi familia. Se lo agradezco, señor Shelton. Decime, ¿qué pasó con Dorana? Mire, sea lo que sea que haya pasado, ahí se queda, en el pasado. Ahora, lo más importante para mí es Pía. Claro. Por supuesto. Ella no está bien, pero se va a curar, se va a sanar, yo estoy seguro. Porque el amor lo puede todo. Puede con todos los males. ¿No? Tanto silencio, no hay nadie. Está todo como muy quieto, ¿no te parece? Sí, sí, es cierto. ¡Mira eso, Tutó! ¡Hola! Me parece que se alejaron un poco. Sí, sí, hace mucho calor, estamos muy cansados. Sí, hace mucho calor. ¿Tienen que beber algo? Sí. Acá se invita limonada. Muchas gracias. Más limón. ¿Eso tiene alcohol? ¡Pero qué buena que soy! Levantate, no seas remolona, nena, nena. Don Antonio. No, Sancho Panza. Nena, ¿qué te pasa? ¿Tuviste pesadilla? ¿Tuviste gritando? No sé. Vamos, Dorana, levantate, que hoy es un día muy importante. ¿Importante por qué? Y, porque vamos a concretar la venta de la verdulería a los Shelton, Dorana. ¿Qué dice? La verdulería es de los Shelton hace un montón. Dorana, ¿qué te pasa? ¿Tuviste pesadilla? ¿Te quedaste turulata? Vamos, nena, vamos. Ahora me vas a decir que no vas a trabajar también. Dale. Espera, espera. ¿Qué día es hoy? Ya te dije, Dorana. Hoy es el día más importante de mi vida. Pero no entiendo. Todavía he empezado con la venta de la verdulería. ¿Eso quiere decir que... entonces el Hada, Arjan y todo el reino de On no existen? ¿Todo fue un sueño?